Amén. Vamos a hermanos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16, y vamos a tocar justamente el mismo autor del libro de Primera de Juan que hemos estado estudiando en estas todas estas más de 20 semanas. Más de 20 semanas, desde noviembre, diciembre del año pasado, hemos hablado del libro de Primera de Juan. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, que es también uno de los libros que él escribió. Y vamos a ver el capítulo 6, por favor, versículos 16 en adelante. Juan, capítulo 6, versículos 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Juan 6, 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero las otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermanos, previamente a este pasaje, a esta lectura que hemos hecho hoy día, está el pasaje que habla acerca de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Ahí nomás, si ustedes ven un poquito arriba, se habla acerca de la alimentación de los 5.000. Eran 5.000, no solamente eran 5.000, eran 20.000, porque dice que eran 5.000 hombres, mujeres y niños. Aproximadamente eran 20.000 personas según los estudiosos bíblicos, las personas que se encargan de estudiar a profundidad la cultura de ese entonces. Entonces, donde había 5.000 hombres, había 20.000 personas en realidad, como dice la palabra del Señor allí. Entonces, aquí se ve como un contraste, ¿no? Entre esa alegría, ese momento de tranquilidad, ese momento de gozo por haber comido en abundancia y por haber visto un gran milagro donde 5 panes y 2 peces fueron suficientes para que Dios, para que Jesús los multiplicara y toda la gente pudiera ser saciada. Esos mismos discípulos que vieron este milagro ahora estaban, como se dice, muertos de miedo. El versículo 19, donde dice al final, el versículo 19, la última frase dice, y tuvieron miedo. Entonces, hermanos, en esta mañana, como hemos mencionado, el título es Cristo y tus temores. Más versículo 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Cristo y nuestros temores. Hermanos, hay temores a cosas grandes y cosas pequeñas. Por ejemplo, algunos le tienen miedo a las alturas, lo que se llama la acrofobia, ¿no? Algunos tienen miedo al ascensor, otros tienen miedo a los exámenes, se acercan los exámenes, estamos en tiempo de exámenes en estos días, otros le tienen miedo a los exámenes. Otros le tienen miedo al desorden, no pueden estar con el desorden de enfrente porque se enferman, ¿no? Otros le tienen miedo a la enfermedad, que es algo común y normal en todos los tiempos. Otros le tienen miedo a las arañas, por ejemplo, ¿no? Ven una araña y no se pueden acercar a una araña, a la aracnofobia, ¿no? A la altura la acrofobia, la agorafobia y todas las fobias de todos los colores, ¿no? En realidad, es como un temor grande que te devora cuando es algo a lo que tienes temor. Entonces, hermanos, algunas personas también tienen miedo, por ejemplo, a los perros, ¿no? Algo concreto como un perro, por ejemplo, que te ladra, ¿no? Pero uno dice, el perro que ladra no muerde, pero igual tienes miedo, ¿no? Al fuego, o también puede ser algo difuso, como por decir, tengo miedo a salir a la calle, ¿no? Tengo miedo a salir, me quedo en casa porque tengo miedo a salir a la calle. Tengo miedo al futuro o a la vida misma. Y el miedo puede ser también beneficioso. A veces, por ejemplo, tengo miedo a dejar mis hijos solos en la casa cuando son pequeños. Tengo miedo, es un miedo justificable, miedo beneficioso. Pero también hay miedo a cosas más grandes, a cosas más altas en cuanto a decisiones, por ejemplo, como correr demasiado cuando estamos manejando un auto. Hay un miedo, es un miedo que nos lleva a la prudencia, por ejemplo, ¿no? Que nos lleva a tener precaución, a cierta distancia, a tener cuidado y respeto de repente, ¿no?
Ahora, la palabra de Dios habla acerca de un temor también, pero un temor que en realidad no es el miedo. Es un temor que dice temor al Señor, el temor de Jehová. El temor del Señor es la reverencia que tenemos al Señor, la consideración que tenemos a Dios en nuestras vidas. Algunos tienen miedo también a los leones. Yo creo que es justificado tener miedo a los leones, o no les tienen miedo. Si tuvieras un león enfrente, de hecho, que sentirías temor. Es una causa justificada. Otros tienen causas injustificadas, por ejemplo, como el decir, no tengo miedo a la sociedad, ¿no? Es una causa injustificada. No, mis hijos no van a ir al colegio porque tengo miedo a la sociedad, los voy a tener en la casa todo el tiempo. Pues es una causa injustificada. Sabemos que hay cosas que son injustificadas, hay cosas que son beneficiosas, pero en realidad, hermanos, el temor siempre está. Entonces tenemos que saber cómo el cristiano debe actuar en frente al temor, ¿no? Otros tienen miedo a los exámenes, otros tienen miedo a Mr. Ellis que está atrás. No, sus exámenes de Mr. Ellis, no. ¿Dónde tienen miedo? Tenemos miedo a todo, a muchas cosas, pero todos tenemos algún tipo de temor, algún tipo de temor. Cuatro cosas, hermanos, o cuatro ideas en torno al temor, rápidamente. El temor tiene que ver con nuestra pérdida de control, ¿ya? El temor tiene que ver con nuestra pérdida de control. Cuando yo veo que no puedo controlar una situación, es como que siento temor, siento pánico, me entra el pánico, no lo puedo controlar y como que no estoy bien, ¿no? Como que viene lo que se llama la adrenalina. Es como un niño que está manejando una bicicleta y de pronto se le va a los pies y la bicicleta sigue rodando y ya no puede controlar. Algo así es lo que sentimos cuando tenemos el temor y cuando no podemos controlar las cosas, ¿no? Y el primer miedo que se ve en la historia, hermanos, es el miedo en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó y la mujer pecaron? Y Dios le preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿No? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? Le dijo Dios, ¿no? Y Adán le responde, tuvimos miedo. Porque ellos empezaron, es que tomaron el timón de sus vidas y tomaron sus propias decisiones. Eso es lo que hicieron Adán y Eva, y allí empezó el temor. Es como decir, está todo fuera de control, ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Es como que perdieron totalmente el control. Alejados de Dios ahora, separados de Dios y solos. Y viene, como se dice, el pánico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo que le dijo Adán al Señor refleja justamente ese temor. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que le dijo Adán al Señor. En segundo lugar, el temor nos colapsa, hermanos. No solamente tiene que ver con nuestra pérdida de control, sino también el temor nos colapsa tanto que no nos deja pensar hasta en lo más elemental e imaginar lo más ridículo, ¿no? Cuando, hermanos, hay temor, dudamos a veces del amor de Dios, ¿no? ¿Dios me amará? ¿Realmente soy objeto del amor de Dios? O dudamos de repente hasta de nuestra salvación, dudamos de la fidelidad de nuestra familia, dudamos que nuestros hermanos en la iglesia ni siquiera se preocupan por mí, dudamos tantas cosas, empezamos a imaginar cosas que son ridículas en realidad, ¿no? Entonces hay temores así, ¿no? Temores así que uno tiene el temor y desconfía, ¿no? Recuerdo cuando eran pequeños muchachos, eran chiquitos, y Bernabé justo estábamos en la casa, había venido unos hermanos, unos pastores a la iglesia a hospedarse con nosotros, y uno de los pastores, uno de los hermanos, estaba el jefe y estaba el grupo de ellos, estaba durmiendo en el cuarto de mis hijos habían venido a nuestro cuarto, ¿no? A nuestro cuarto, y de pronto Bernabé había dormido y Jorge también, y despertó Bernabé y escuchó algo en el cuarto, ¿no? En el cuarto donde estaba durmiendo el pastor, y dijo, papi, o mami, creo, mami, hay un oso viejo en el cuarto. Estaba roncando el pastor, ¿no? Hay un oso viejo en el cuarto, ¿no? A veces el temor nos hace llevar a pensar cosas hasta inimaginables. No había un oso viejo, sino que el hombre que estaba roncando, ¿no? Hermanos, nuestro temor a veces adopta formas, ¿no? Adopta formas, cualquier forma. Es como que estuviera en el aire y que nosotros estemos tratando de enganchar eso que está en el aire y que se va a caer sobre nosotros encima, ¿no? Entonces, en realidad, no, a veces no hay ninguna razón para temer, pero tenemos miedo. Entonces, nos hace ver hasta cosas que son ridículas, o dejar de pensar en lo más elemental, ¿no? En tercer lugar, tememos a la gente, porque sobre todo, hermanos, no amamos a la gente.
Tememos a la gente porque sobre todo no amamos a la gente. Hemos estudiado en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice, en el amor no hay temor, ¿no? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es como un vaso de agua que está llena de agua, pero cuando viene, echamos aceite en el agua, poco a poco, perdón, un vaso de aceite, y echamos agua en el vaso, el aceite poco a poco se va saliendo, a medida que llenamos más de agua, como el aceite pesa menos, se va desapareciendo del vaso y solamente queda agua. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, tememos, hermanos, temes a algo o temes a alguien, ámalo, ¿no? Temes a los hermanos, temes a tu prójimo, ama a tu prójimo. Tememos, hermanos, a la gente porque no amamos a la gente. Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. Y no tenemos que tener miedo porque la solución al temor es el amor. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No tenemos que tener temor a las personas, no tenemos que tener temor a la gente. El perfecto amor echa fuera el temor. El Señor nos exalta, el Señor nos cuando confiamos en Él, dice, somos exaltados. Mateo 10, 28 también habla acerca de lo que dijo Jesús en relación a una situación que nos lleva a entender la idea de lo que estamos diciendo en este punto. Dice Mateo 10, 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, a veces tememos a la gente porque creemos que la gente nos puede castigar o nos puede sancionar o puede hacer o nos puede premiar también. O tememos a lo que la gente pueda decir de nosotros, ¿no? A veces tenemos temor al qué dirán. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo estoy, no? De repente me veo mal, de repente le caigo gordo, ¿no? O sea, tantas cosas podemos decir de repente de la gente porque a veces tememos a la gente. Y cuando realmente nosotros no debemos tener temor a las personas, sino tenemos que tener temor al Señor, a lo que Dios dice de mí. Dice que no tenemos que temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer a aquel que puede matar, dice, destruir el alma y que el cuerpo en el infierno. Su temor no es a los hombres, hermano, nuestro temor es a Dios. No temas a los hombres, más bien ama a la gente, ama a tu prójimo. El antídoto del temor a la gente es el amor, el amor. Cuando más amamos a la gente y más tememos a Dios, el Señor hará grandes cosas y el temor se irá de nosotros. Y cuando más temor tengamos por Dios, menos temor tendremos por las personas. Es como cuando estamos de repente en un callejón, ¿no? Una calle sin salida, y de repente enfrente nos encontramos una serpiente, ¿no? Que tenemos temor a la serpiente. Pero nos damos la vuelta para escaparnos de la serpiente y al frente encontramos un león que viene hacia nosotros. Tanto el león como la serpiente como nosotros nos vamos a correr, pobre serpiente, ¿no? Que corramos y que se la coma la serpiente. Es algo así, ¿no? Tememos al hombre, no hay motivo para temer al hombre si tememos a Dios. Tememos a Dios, amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Hemos visto en Primera de Juan, el que ama a Dios también ame a su hermano, ame a su hermano. Entonces, amemos, hermanos, y ese es el mejor antídoto contra el temor. Entonces, el Señor, hermanos, es a quien nosotros debemos temer y respetar. Entonces, hemos visto, en primer lugar, el temor tiene que ver con nuestra pérdida de control. En segundo lugar, el temor tiene que ver, o que no nos deja pensar en lo más elemental e imaginar lo más ridículo. Otro, tememos a la gente porque no amamos lo suficiente a la gente. Y en cuarto lugar, el temor revela muchas veces lo que contiene nuestro corazón. Hermanos, a veces ponemos nuestro corazón donde ponemos nuestra fe. A veces ponemos nuestro corazón donde está nuestra fe. Preguntémonos o pregúntate, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes en esta vida? ¿De repente la enfermedad? ¿De repente le tienes miedo a que otros tengan un mal concepto de ti? Hay tantas cosas en las que podemos tener temor, ¿no? Por ejemplo, si tememos a la enfermedad, es que de repente amamos demasiado nuestra vida física y no consideramos lo que dijo Pablo, ¿no? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amamos demasiado lo físico, amamos demasiado lo que tenemos en esta tierra,
Entonces la enfermedad me va a hacer pensar o que voy a perder muchas cosas y que voy a dejar de disfrutar muchas cosas que hay en esta tierra. Puede ser que nuestra vida física sea un ídolo, o nuestra salud, ¿no?, sea ese ídolo que no nos permite darle al Señor el lugar que se merece. Si temes a lo que otros digan de ti, tu ídolo de repente será que tu ego, ¿no?, tu ego, que el hecho de lo que los demás dirán de ti, ¿no? Si temes a la ruina, otros se temen a la ruina. Si de repente temes a la ruina, es que de repente amas mucho tus posesiones o tu dinero. No tenemos que tener temor, dice la palabra del Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, esos grandes temores en tu vida pueden revelar, hermanos, lo que hay realmente dentro de tu corazón. Lo que hay dentro de tu corazón y hacia dónde está orientado tu corazón. ¿A dónde va tu corazón? ¿En qué área de nuestra vida en realidad nos falta más confianza en el Señor? Tenemos que entender eso, hermanos, que hay áreas en nuestra vida en las que tenemos que trabajar, donde todavía quedan ídolos. Ese fue el último mensaje del libro de Primera de Juan, los ídolos que a veces tenemos en nuestro corazón. El temor revela, hermanos, lo que hay dentro de nuestro corazón. Si tenemos a Dios, ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, porque confiamos en todas las áreas, y pase lo que pase, yo sé que mi vida está en las manos del Señor. Y queremos es una vida así, hermano, una vida de confianza, de fe, donde no habrá temor, porque todo lo que yo creo, todo lo que yo siento, todo lo que yo amo es el Señor Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí, regresando a nuestro pasaje, donde estamos en el libro de Juan, capítulo 6, vemos aquí una situación de los discípulos de gran temor, una situación de pánico. Ellos están desesperados, están angustiados. Acaban de ver milagros, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar 20.000 personas, y ahora de la parte alta de una vida, de la confianza que tenían en sus vidas, vienen a una situación de pánico, una situación diferente, una situación de gran prueba. Y aquí el temor de los discípulos vemos allí, y vemos también lo que Cristo tiene que decir. Versículo 16, por favor, vamos a ver nuestro pasaje. Y dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, ¿no? Parece de poca importancia el hecho de esta frase, ¿no? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Lo único que sabemos es que era casi noche, ¿no? Estaba oscuro, estaba ya terminando el día, y dice que descendieron al mar. Y esto no sería, de repente no tendría sentido si no veríamos, por eso es bueno siempre cuando estudiamos la Biblia ver el contexto. El versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿En qué dirección iba el Señor? ¿Dirección a dónde? Al monte, ¿no? Estaba subiendo al monte. ¿En qué dirección iban sus discípulos en el segundo versículo 16? Abajo. Jesús iba arriba, iba al monte, se iba a orar, ¿no? Muy probablemente, era lo más probable porque él siempre hacía esto. Y los discípulos, en lugar de seguir al Señor, dijeron, vamos a pescar. Vamos a pescar. Y bajaron al mar. Bajaron al mar con su barca. El maestro va en una dirección y los discípulos, en vez de seguirle, deciden a ir a cuidar sus intereses, sus negocios, ¿no? Está bien orar, pero también necesitamos comer, dirían dentro de sus corazones, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué vamos a comer mañana? Somos pescadores, al fin y al cabo, tenemos, y se acabó la comida y vamos a pescar, necesitamos el pan de mañana. Esperamos a Jesús, dirían de repente, no, pero Jesús está allá. Jesús llegó tarde, como diríamos, ¿no? En el versículo 17 dice eso prácticamente, ¿no? Y Jesús no había venido a ellos. Es como que los discípulos se impacientaron. Jesús no había venido a ellos. Jesús se había demorado. Jesús todavía estaba orando y nosotros ya queremos salir a pescar. Entonces, no llegó Jesús y tuvieron que salir. Jesús no ha venido,
y no le esperamos. Recordamos, hermanos, al profeta Jonás también en esta situación, ¿no? Cuando sale huyendo de la misión que el Señor le había encomendado, le había dicho, anda a Nínive y predica y diles que voy a destruirlos si es que no se arrepienten. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás salió huyendo de la misión, ¿no? En vez de irse a Nínive, se fue a Jope, en otra dirección. Y se encuentra él justamente en medio de una tormenta, ¿no? Y a veces, hermanos, eso es lo que pasa a nosotros también. A veces nos impacientamos cuando no vemos el horizonte muy claro, ¿no? A veces como que nos sentimos que las cosas pues no están como nosotros estamos deseando, ¿no? Queremos la presencia del Señor, queremos que el Señor nos dirija, decide esto, ¿no? Queremos que el Señor muestre su voluntad. Y a veces la respuesta del Señor no llega en ese momento y no es rápido. Es que el Señor no viene, es que el Señor llega tarde, es que no da señales de vida, no dice nada el Señor. Y a veces nos sentimos así, ¿o no? En situaciones nos sentimos así, como que el Señor no tiene respuesta, y a veces tenemos que salir, ¿no? Salimos ya, la desesperación hace que salgamos y no esperemos más, pero lo triste es que salimos sin Él. Salimos sin Él. Hermanos, nunca salgamos sin el Señor. Nunca tomemos esas decisiones en nuestras vidas sin el Señor presente a nuestro lado. Nunca decidamos qué vamos a hacer, de repente para un trabajo, de repente para decidir qué vas a hacer en el futuro, de repente para la parte emocional o sentimental, o de repente para las decisiones con tus hijos, o de repente para decisiones de cada día también, situaciones simplemente de enojarme o perdonar, decisiones que tenemos en la vida cotidiana, donde estamos en la disyuntiva o en pecar o no pecar, y decidimos pecar y salimos sin el Señor, salimos sin Él. Hermanos, no tomemos decisiones, esas grandes decisiones o pequeñas decisiones de la vida, pensando que el Señor no llega. No es buena idea echarnos a la mar sin el capitán a bordo. El capitán es nuestro Señor. Es que hay que ganarse el pan de cada día, decimos, ¿no? ¿No? Hermanos, el que multiplicó los panes y los peces, seguro que tiene una buena idea. De hecho, que tiene una buena idea para lo que tú estás pensando. Porque a veces pensamos en lo que nosotros hay en nuestro corazón. Pero sabemos que en el corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? Es engañoso y es perverso. El versículo 17, así entonces, hermanos, nos dice que esos mismos discípulos que acababan de saborear el más grande de los milagros, la multiplicación de los panes y los peces, ahora están en una grandísima prueba. Es como de la bendición, se van a la prueba. Es como Job. Job fue bendecido grandemente y vino la prueba. Y después de la prueba vino la bendición. Hermanos, el Señor pone a prueba nuestra fe de muchas maneras. De muchas maneras el Señor pone a prueba nuestra fe. Él conoce nuestros corazones. Dice lo que hemos visto aquí en el pasaje anterior, 20.000 personas comiendo de 5 panes y 2 peces. Y ahora en esta situación ellos están impacientes, subiendo a la barca en medio de la tormenta. Así estaban los discípulos, de la parte más alta a la parte más honda de sus vidas en esta escena. Vamos a ver el primer ingrediente del temor de los discípulos. Los discípulos tenían temor y vamos a ver algunos ingredientes allí en el pasaje. Lo primero que vemos es lo que en el versículo 17 y 16, ellos habían descendido al mar. El primer ingrediente del temor, hermanos, es cuando descendemos al mar, cuando descendemos al mar. El mar representa en la Biblia dificultades, ¿no? El mar representa como que hay olas, hay tempestades, la cosa no es muy firme dentro del mar. Es un lugar inhóspito, es un lugar difícil, muchos tenemos miedo al agua, porque el agua pues es de respeto, ¿no? Creían antiguamente que el mar era un sitio donde estaban los monstruos grandes, ¿no? Los dragones, se pensaba que del mar salían los dragones. En los tiempos bíblicos, hermanos, el mar era sinónimo también del mal, y el mar era donde estaban los cuerpos muertos de las personas o los muertos escondidos. Eso es lo que pensaban del mar. Entonces, el primer ingrediente de su temor era que descendieron al mar. El segundo ingrediente del temor es que descendieron de noche. Versículo 16 dice, al anochecer
descendieron sus discípulos al mar. Entonces era de noche. El segundo ingrediente del temor de los discípulos era que era de noche, había oscuridad. ¿Y cuántas veces la oscuridad es motivo de temor? Muchas veces, ¿no? Tenemos siempre un apagón que sucediera, tenemos listo una vela, ahora ya no es ni vela, ahora con tu celular nomás dices, ok Google, y linterna, y prende la linterna, ¿no? Ahora es así tan fácil, ¿no? Los iPhone no le dicen, prende la luz, ¿no? Y te prende la linterna, ¿no? Pero la oscuridad es algo preocupante para muchas personas, porque te puedes tropezar, porque puedes caer y tantas cosas pueden suceder. La oscuridad era el segundo ingrediente que les hacía temer a los discípulos. Lo otro es el versículo 19, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, el tercer ingrediente era la que se alejaron de la costa. No estaban cerca a la playa porque muchos sabían nadar, el pescador que no sabe nadar no es pescador, ¿no? Víctor, ¿sabes nadar? Víctor fue pescador anteriormente, experto en la pesca, ¿no? El pescador tenía que nadar, entonces si estaba cerca de la costa, podía nadar y rápidamente salvarse, ¿no? Pero dice que habían remado como 25 o 30 estadios. Viendo, hermanos, el cálculo de lo que mide un estadio y todo eso, estaba viendo que son 5 kilómetros aproximadamente que se habían alejado de la costa. 5 kilómetros son 50 cuadras, ¿no? De 100 metros, ¿no? 5 kilómetros son 50 cuadras. Entonces, esa distancia se habían alejado demasiado de la orilla, y si caían al agua, era incierto lo que podía suceder con ellos, porque la tempestad estaba fuerte, ¿no? Lo que dice el versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, ¿no? Imagínense caerse en una situación así al mar. Otra cosa es que esté llanito, que no haya olas, pero era una tempestad con un viento fuerte que soplaba, ¿no? Estaban en alta mar, estaban luchando contra la tormenta, estaban a 5 kilómetros de la orilla y estaban desesperados. Situación peor que esa, no creo, ¿no? Que pueda existir para un pescador, ¿no? Aparte de eso, de lo que estaba sucediendo en esa situación difícil, aparece un fantasma, ¿no? Ahí dice, en el pasaje paralelo, ¿no? Hay un pasaje paralelo de este pasaje, dice que ellos pensaban que era un fantasma, ¿no? Versículo 19, por favor, la segunda parte del versículo 19 dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Como les digo, en otros pasajes, en otro evangelio dice, ellos gritaron, dice, ¡un fantasma! Gritaron así, ¿no? Tuvieron miedo. Vieron a Jesús, pero no lo reconocieron. Pensaban que era un fantasma. Un fantasma. Era como una figura humana, ¿no? Que estaba a contraluz allí y no sabían que era Jesús. Hermanos, estaban hasta lo máximo del temor, ¿no? Lo máximo del temor, como que la piel se... cuando alguno piensa que hay un fantasma o alguna cosa media rara ahí, como que la piel se te hace como cuadritos o como la piel del pollo, así, ¿no? Cuando ya la han pelado al pollo, por cierto, ¿no? Te sientes así te sientes así. Imagínense, el temor más profundo que podría haber sin saber que era Jesús el que estaba allí. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en los campamentos de Okayama, que en la iglesia que yo asistía antes, nos juntábamos, hay muchos adolescentes, yo tenía 13, 14 años, y el lugar, decían, era la leyenda de los camperos de ese tiempo, era que el campamento de Okayama antes había sido un cementerio. Y entonces contaban historias entre los adolescentes, ustedes saben con qué tontería hablan los adolescentes, ¿no? Y contaban pues que habían escuchado un muerto que se había levantado en un campamento anterior y que estaban aterrados, y contaron así, hermanos, y de pronto estábamos así, y habían terminado cuando eran 2 de la mañana y ya nos habíamos, estábamos durmiendo ya después de tanto miedo, ¿no? Y de pronto, en ese tiempo no había luz en Aucayama, estaba todo oscuro, no había ni luna, nada, todo total oscuridad. Y recuerdo que de pronto en toda la oscuridad, en la ventana comenzó a sonar así. Así comenzó a sonar. Y una voz de una mujer que estaba gritando, ¿no? Y todos estábamos aterrados porque pensamos que era un muerto que se había levantado, ¿no? Hermanos, el temor pues nos invadió terriblemente, ¿no? Terriblemente. Era una loca que estaba había venido justo ahí y ya pues salieron los consejeros a solucionar el problema después, ¿no? Había sido una loca. Vemos aquí, hermanos, que los discípulos están allí en todo el temor y dice, yo soy, no temáis, ¿no? Jesús les dice así, yo soy, no temáis. El mismo Señor se presenta y toda la situación tan tenebrosa, tan de tanto temor que había, se tradujo en ese momento en una situación diferente. Marcos capítulo 6, versículo 48,
Otro pasaje que habla de lo mismo, en el otro evangelio, dice versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Hermano, Jesús los vio desde la playa, ¿no? Eran 5 kilómetros. Miren lo que dice, viéndoles remar con gran fatiga. ¿Estaban lejos de Jesús o no? Estaban lejos. ¿Pero qué dice aquí? Jesús estaba... Estaba viéndoles, ¿no? ¿Cómo los podía ver? Es que es Dios. Jesús es Dios. Jesús sabía antes que suban lo que iba a suceder. Hermanos, nuestros temores están en la palma de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros temores, hermanos, tienen un propósito. Hacen crecer nuestra fe. Los temores hacen crecer nuestra fe. Para los discípulos la cura fue inmediata. ¿Por qué? Porque Jesús se les presentó y les dijo, yo soy, no temáis, ¿no? Solo al reconocer su voz hubo paz. Era el maestro, ¿no? Paz en medio de la desesperación, paz en medio del temor, paz en medio de la dificultad tan profunda en la que ellos estaban viviendo en ese momento. Dejaron de preocuparse totalmente, la tormenta seguía allí, pero ellos no sabían que estaba el maestro allí. Las ropas estaban mojadas, de repente agua en el bote que estaba llenándose, dejaron de preocuparse, por si pescaban o no pescaban. Habían entrado a pescar, pero no, hasta de eso se habían olvidado, y se olvidaron de todo. Y el versículo 21 de nuestro pasaje, de capítulo 6 de Juan, dice, ellos entonces, dice, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a donde iba. ¿Qué significa enseguida? Rápido, ¿no? Rápido, como dicen algunos, al toque, ¿no? Llegó rápido, no sabemos, de repente, porque como el mar se calmó tanto y los discípulos eran tan fuertes, empezaron a remar rápido y llegaron rápido, o no sabemos de repente ese viento que era contrario y que era tempestuoso, agarró y empujó a la barca rapidísimo hacia la orilla, porque Dios puede también transformar las tormentas en vientos a nuestro favor, ¿o no? Lo puede hacer. Pero el asunto es que llegaron rápido, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el viento tempestuoso cambió en viento a favor. Hermanos, las mismas circunstancias que nos llenan de temor, esas mismas circunstancias nos pueden hacer llegar rápido hacia el propósito que Dios tiene por nosotros, ¿no? A crecer, a volar o a ir más rápido, como vemos aquí. Porque Cristo utiliza a veces las circunstancias difíciles en nuestro favor. ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Y la palabra yo soy, hermanos, es uno de los nombres de Dios. Lo vemos en primer tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba frente a la zarza se le presentó el Señor, yo soy, ¿no? Cuando le dijeron a él, le dijo, ¿qué le voy a decir a la gente para que me crea? ¿Qué le voy a decir a mis compatriotas para que puedan hacer caso a este mandato que me das? Diles, yo soy, me está enviando. Yo soy, te envía. Hermanos, Jesús es el gran yo soy de la creación. Jesús es el creador del mar, Jesús es el creador del viento, Jesús es el yo soy de la tempestad. Y esa confianza en el Señor Jesucristo es lo que nos hace vivir en paz. Esta confianza en el Señor nos hace descansar en medio de cualquier tormenta que pueda haber en la vida. Y en la tormenta podemos escuchar la voz del Señor. No estar escuchando la voz de los relámpagos, de los truenos, de toda la lluvia, sino escuchamos la voz del Señor, porque el Señor está con nosotros. Romanos 8, 38 y 39 dicen, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordamos personajes de la Biblia como Gedeón, cuando el Señor le dijo, yo soy. ¿No? Yo estoy con vosotros. Recordamos otro personaje como Moisés, lo mismo, ¿no? Yo estoy con vosotros, yo estaré contigo, le dijo el Señor. Y recordamos también a Josué, yo también estoy contigo, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. La gran comisión, cuando Jesús se fue al cielo,
nos dejó encargada la gran comisión y nos dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y al final dice, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Marcos capítulo 6, un pasaje paralelo otra vez, versículo 48, en la parte final dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Dice que Jesús quería adelantarse, ¿no? Es como algo así como que se fueron a pescar sin mí, ahora pues yo les voy a ganar, ¿no? Algo así como que dijera Jesús, sí, algo así se ve en, este, en lo que dice así, ¿no? Nos vemos en la otra orilla, algo así como decir, ¿no? Y hace como que pasa de largo, hace como que se va de largo, ¿no? Hermanos, a veces también en nuestras vidas es como que pensáramos que el Señor se pasa de largo, ¿no? Como que el Señor no nos está socorriendo, ¿no? Él prueba nuestra fe, Él prueba nuestra confianza, y a veces nos sentimos como abandonados, ¿no? Como que nos está abandonando. Diferente a yo soy, que está, porque Él les dijo, yo soy, ¿no? No temáis. Y ese yo soy, no temáis, es diferente al yo soy que hubo en el Monte de los Olivos, o en el Huerto de los Olivos, perdón, ¿no? O el Monte de los Olivos. Cuando lo iban a apresar al Señor Jesús, ¿ustedes se acuerdan esa escena? Estaban los soldados con Judas, ¿no? Vinieron a apresar al Señor. Y dice, cuando preguntaron por el Señor, ¿qué dijo Él? Yo soy. ¿Y qué pasó con los que estaban allí? Dice, todos cayeron en tierra. Hermanos, ese mismo yo soy, que para algunos representa juicio, para otros es descanso y es paz. Es paz. Un comentarista bíblico escribe lo siguiente, dice, Cristo es enviado como juez para los reprobados incrédulos, para su destrucción. Estos no pueden soportar su presencia sin verse sobrepasados. Pero los creyentes, tan pronto oyen su nombre, cobran ánimo como si fueran levantados de los muertos a la vida y le toman a Él como escudo ante cualquier peligro. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Para unos es juicio, pero para nosotros es confianza y paz y tranquilidad. Y concluye el pasaje en el versículo 22, capítulo 6, versículo 22 de Juan, diciendo, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermanos, mucha gente busca al Señor Jesús, vemos aquí, y Jesús ya no está. Ellos habían visto que los discípulos se habían ido solos, sin el Maestro. Y con lo que vemos en este relato es que estas personas vieron que Jesús no estaba por ahí. Y dijeron, ¿cómo es que Jesús cruzó el mar? Se acordaron que era la persona que había hecho milagros y dijeron, vamos, ¿no? No está Jesús y vamos a buscarlo porque no está acá. Seguro que cruzó el mar. Y dice la palabra de Dios aquí que ellos fueron, dice, entraron en barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hay dos tipos de personas, hermanos. Dos tipos de personas. O estamos en medio de una tormenta, o hemos sido ya alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. O estás en medio de la tormenta, luchando desesperadamente, en angustia, sin rumbo, en un temor grande, o estamos en que ya has sido alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si aún estás en la tormenta, ¿no? Si aún estás allí diciendo, yo no puedo ya con esto que estoy viviendo, yo no puedo más, el viento, las olas, no veo nada, es como que no veo nada porque todo es tan tenebroso, todo es tan oscuro que no veo nada, no veo solución. Y podremos decir, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y esa es una buena actitud. El Señor vino para
dar vida y para dar vida en abundancia. Ese mismo Jesús que vino, que fue a rescatar a los discípulos en esta situación tan difícil, es el mismo Jesús que puede ayudarte en las tormentas de la vida que puedas estar pasando. Hermano, reconoce, o amigo, reconoce que necesitas el Señor, que necesitas el Cristo. Y si eres creyente, a veces Cristo quedó fuera, ¿no? A veces Cristo no está gobernando tu corazón. A veces en tu corazón hay cosas más importantes que el Señor. Y esas cosas te llevaron de repente a la situación en la que estás. Vuelve a tu primer amor. Háblale al Señor. Pídele que venga a tu barca. No mires tus propias fuerzas, porque tus propias fuerzas no vas a poder. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, el Señor, así como tomó la mano de Pedro, porque en otro pasaje paralelo, Pedro camina sobre el mar, y como Jesús tomó la mano de Pedro, de la misma manera Jesús toma tu mano cuando clamas a Él, cuando le reconoces, cuando Él se presenta a ti y tú puedes tener una buena actitud para con el Señor. Puede que estés en medio de la tormenta, o puede ser que también hayas sido ya alcanzado por la gracia de Dios. Y qué hermoso es cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y ya estemos ya, como se dice, rápido en la otra orilla. Hermanos, entonces, por tanto, no tenemos que tener temor ni a la oscuridad, ni tener temor a la muerte, ni tener temor a las dificultades que vivimos cada día. Porque Cristo está contigo. Porque Cristo calma la tormenta que puedes estar viviendo. Ten fe en el Señor Jesucristo. Ten confianza en el Creador, en el Shaddai, en el Todopoderoso. Y nuestra fe no va a quedarse así, sino va a seguir creciendo cada día. En otro de los evangelios, como mencionamos, Pedro, al ver a que Jesús apareció y cuando dijo, yo soy, no temáis, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro le dijo a Jesús, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, Jesús le dijo, ven Pedro, camina, ¿no? Pero Pedro parece que cuando empieza a caminar sobre el agua, se pone a escuchar demasiado las olas, se pone a escuchar demasiado, a mirar la dificultad, y dice la palabra de Dios en ese pasaje que empieza a hundirse. Teme, ¿no? Tiene temor y empieza a hundirse. Y se dice, Señor, socórreme. Y el Señor le extiende la mano y lo levanta de lo que se está hundiendo. Hermanos, no solamente es que tengamos ya al Señor Jesucristo. El Señor quiere que empecemos a caminar con Él. Empecemos a caminar sobre el agua, sobre el mar, sobre las dificultades. No es que ya conoces a Cristo y se acabó. Es que tienes que crecer en tu fe en el Señor. El Señor quiere que continuemos en ese crecimiento para poder caminar con Él sobre las aguas, sobre las dificultades, sobre las cosas que a veces nos llenan de temor. Y cuando esa fe, hermanos, crece en nosotros, nuestros temores se van disipando. Nace y crece una profunda adoración por el Señor. Como vimos el ejemplo de la semana pasada, la mujer samaritana. Es necesario que le adoren, ¿no? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Adoramos al Señor. Reconocemos que la competencia o la capacidad no es de nosotros, sino la competencia y la capacidad es del Señor, y nuestra fe crece en una profunda adoración por el Señor. Hermanos, Cristo es el único que puede hacer callar nuestros temores, el único que puede traer paz a nuestro corazón, el único que hace callar nuestro temor y hace nacer de nuestro corazón una profunda adoración por el Señor. El Señor quiere que le adoremos, el Señor quiere que le demos toda la gloria y todo el crédito y todo el honor. No que si logramos algo decimos, uy, no, qué lechero, ¿no? Porque qué suerte, ¿no? No, es que estoy con la estrella hoy día, ¿no? Hoy día mi estrella me hizo, no es así. El creyente le da toda la adoración y todo el crédito, ¿a quién? A Cristo. Ese es el Cristo a quien nosotros adoramos. Ese Cristo que calma la tempestad de afuera y también calma la tempestad de adentro. Es ese mismo Cristo al cual nosotros adoramos. Y dice la palabra de Dios que en el cielo, cuando estemos en el cielo, no habrá más llanto, dice la palabra del Señor, ¿no? En el cielo no habrá más lágrimas,
Nadie llorará en el cielo, porque el Señor enjugará, consolará nuestras tristezas. No habrá más temor, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. En la Nueva Jerusalén, donde estemos viviendo con el Señor por siempre. No habrá el mar como lo tenemos aquí. En la Nueva Jerusalén, dice, el mar será... ¿De qué? De cristal. Así será el mar. No, el mar de esta tierra de donde vivimos ahora es un mar incierto, un mar peligroso, un mar de dificultades, pero el mar que tendremos allá en el cielo cuando estemos con el Señor será un mar de cristal, un mar donde caminaremos, un mar en el que nadie se podrá hundir, porque el Señor está allí gobernando todo lo que habrá en ese tiempo, sobre todas las cosas. Y no habrá nada que temer, hermanos, en ese tiempo. Estaremos con Cristo por siempre y lo adoraremos por siempre. Qué hermoso. Vamos a orar.